días, es un placer estar aquí. Nos acercamos a la elección del 2000. ¿Qué es diferente de esta elección? ¿Qué podemos esperar de ella? México ha transitado un largo camino desde aquel momento en el cual un presidente omnipotente durante el curso de una larga noche decidía quién iba a sucederlo en la silla presidencial. El presidente ya no puede imponer su elección personal sobre un partido. El proceso de sucesión, el proceso electoral, implica ahora las actividades de candidatos de oposición, de estrategias de oposición. Los términos gobierno dividido, coexistencia, cohabitación forman parte de nuestro vocabulario político. El PRI perdió su mayoría en el Congreso. Existen autoridades electorales autónomas. Y después de 70 años de priismo, los mexicanos estamos construyendo nuestro propio destino electoral. Sin embargo, el nuevo sistema no está completamente institucionalizado. El nuevo orden es un orden frágil en el cual hay competencia electoral, pero también falta la institucionalización. El sistema de partidos mexicano es un tripié inestable en el cual tres partidos principales comparten el terreno político con nueve partidos bonsai. Y por ello no debería sorprendernos cómo el sistema se ha vuelto tan centrado en los candidatos mismos, debido a las debilidades organizativas y estratégicas de los partidos. Las personalidades mismas, Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, han empezado a importar casi más que sus propios partidos. La intersección que se da entre la competencia electoral y también el surgimiento de medios más independientes implica que un candidato gana o no una contienda con base en la campaña que lleva a cabo. Un electorado crecientemente sofisticado está recompensando a quienes llevan a cabo buenas campañas y castigando a quienes no lo hacen. Aunque los tres partidos principales tienen un voto duro, los electores mexicanos cada vez más son volátiles, saltan de partido a partido, son influenciados por partidos y campañas, a veces votan de manera estratégica y retrospectiva, a veces no. En México, la política predecible y las elecciones predecibles se han vuelto una reliquia del pasado. Ahora que estamos a meses de la elección presidencial, hay varias preguntas importantes que no tienen respuesta aún. ¿Qué es lo verdaderamente distintivo de esta elección? ¿El PRI demostrará su fortaleza tradicional en la última etapa de la carrera presidencial? ¿O la oposición ya está preparada para asumir el poder y cómo podría hacerlo? Para contestar estas preguntas voy a dividir mis comentarios en tres secciones. Un breve análisis de un diagnóstico de los partidos actualmente, seguido por un análisis de los candidatos y sus campañas, y finalmente un análisis muy breve de los dos factores externos que veo que van a jugar un papel muy importante en esta elección. Ahora, en torno a los partidos. Durante los últimos años, el PRI ha intentado redefinirse dentro de un contexto político difícil, definido por un presidente ausente, el surgimiento de políticos contestatarios que cuestionan la autoridad presidencial, como Roberto Madrazo en Tabasco, y una oposición cada vez más fuerte en algunos ámbitos del país. Después de la elección de 1997, muchos analistas le habían otorgado al PRI un certificado de defunción. El partido parecía dividido, sin compás, sin capitán, y parecía que no había logrado reinventarse dentro de un sistema de partidos más competitivo, en el cual las victorias electorales no son impuestas desde arriba y no son determinadas por la presidencia. Acostumbrado a obedecer la línea, el PRI parecía incapaz de diseñar una nueva estrategia electoral, y acostumbrado a que sus candidatos fueran electos por decreto presidencial, el PRI parecía haber desarrollado muy poco más que una estrategia ad hoc para escoger a sus candidatos a nivel local. Ahora, a pesar de todo eso, lo que se nos olvida es que incluso en esa elección aguerrida del 97, el PRI
aún ganó 40% del voto, 4 de 6 gubernaturas, y el voto duro para el PRI, particularmente en el ámbito rural, sigue estando ahí. En 1998 y 99, el PRI de hecho experimentó un crecimiento en su porcentaje de votación, a pesar de que en el 99, por ejemplo, se dio el famoso rescate bancario, el Fobaproa, y hubo ajustes presupuestales importantes que debieron haber incidido negativamente sobre el partido, lo cual no ocurrió. El PRI sigue siendo el partido más grande, el partido más importante, el único con una verdadera presencia nacional, y por eso no debemos pronosticar su muerte. Como resultado de una primaria relativamente exitosa, esto aunado a una serie de factores como son la intimidación y la inercia, el clientelismo y la convicción, la popularidad presidencial y el temor al cambio, todo eso en toda probabilidad le augura al PRI una nueva vida a partir de esta elección. Ahora, por su parte, el PAN ha logrado extender su apoyo electoral más allá de la clase media urbana, en la cual ya había logrado tener un impacto, y ha consolidado su posición como una presencia nacional más fuerte. A pesar de las derrotas que sufrió en el 88 en Puebla, en Chihuahua, que algunos sugerían, subrayaban una decadencia del PAN, de hecho incrementó en los últimos 2 años su porcentaje del voto nacional. Ahora, el PAN se enfrenta a divisiones internas, a disputas ideológicas, producto de diferentes percepciones que existen dentro del partido en torno a cuál debería ser su papel. Algunas facciones del partido piensan que la alianza en el Congreso del PAN con el gobierno en temas económicos, tales como el Fobaproa, puede minar el apoyo electoral del partido en esta elección. Por otro lado, hay grupos dentro del PAN que piensan que el PAN debe seguir siendo la oposición responsable para que en esta elección del 2000 las clases medias conservadoras, los inversionistas domésticos y extranjeros perciban al PAN como una opción real de gobierno. Uno de los principales problemas que enfrenta el PAN en este momento es su candidato presidencial, paradójicamente, Vicente Fox, y también el partido es para Vicente Fox un problema. Fox, como saben, ha cultivado cuidadosamente su imagen como el político que vive fuera del establishment, el que habla con honestidad, el que critica al PRI en cada oportunidad que tiene para hacerlo. Las preguntas que surgen dentro del PAN y fuera de él en torno a Fox son si su reputación protopopulista va a ser un factor benéfico o negativo para el PAN. Y no está claro que pueda lograr el pleno apoyo de un partido, de su propio partido, porque su candidatura genera ambivalencia importante dentro de líderes panistas que creen que él está poniendo en jaque los principios y la ideología tradicional del PAN, mientras que los panistas más pragmáticos opinan que es la única carta fuerte que tiene el PAN en este momento. Mientras tanto, la izquierda mexicana está viviendo un renacimiento político en la Ciudad de México, pero debilitándose fuera de la ciudad. El PRD, atrapado en una pugna permanente entre personalidades y facciones, se ha convertido nuevamente en la tercera rueda incómoda del partido, del sistema de partidos mexicanos. A pesar de que ganó gubernaturas importantes en el 88 y el 89, esas victorias también resaltaron las debilidades inherentes del PRD. El PRD solo ganó porque tuvo la capacidad de explotar las divisiones internas del PRI. Las victorias del PRD en partidos como Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, revelaron que sus victorias se atribuían más a la popularidad de expriistas que se habían cambiado de partido que a la fortaleza organizativa del PRD en esos estados. Y de hecho, el porcentaje de voto nacional para el PRD ha caído. Al mismo tiempo, el PRD sufre de un problema, de la falta de un mecanismo establecido, consistente, institucionalizado para elegir a sus candidatos.
y esos problemas muchas veces reflejan los mismos que tiene el propio PRI. Las primarias dentro del PRD son una fuente creciente de inestabilidad y muchas veces los perdedores se niegan a aceptar los resultados de la contienda. Y ese va a ser el gran reto para el PRD. También quizá otro de los retos más importantes que tiene el PRD es institucionalizar un partido que muchas veces parece poco más que una coalición heterogénea diseñada para colocar a Cuauhtémoc Cárdenas en Los Pinos, la residencia presidencial, como lo sabe. Ese es el contexto de los partidos. ¿Qué está ocurriendo con los principales candidatos presidenciales de estos partidos? Hace apenas unos meses, en enero, por ejemplo, parecía que Francisco Labastida sería el jinete de la silla presidencial. Pero a la luz de encuestas recientes, algunas más confiables, otras menos, queda cada vez más claro que la competencia es real, que el favorito ha flaqueado y que el retador está apretando el paso. Y eso ha puesto a los mexicanos y a los extranjeros en una situación incómoda, tanto en las gradas como en las gradas, tanto estrategas como espectadores. Se levantan, miran a través de sus binoculares, empiezan a sobarse los ojos con incredulidad de ver lo que está ocurriendo en el hipódromo electoral. La distancia que separa a los dos principales contendientes se ha acortado. Las apuestas que antes favorecían a Labastida empiezan a inclinarse en favor de Fox y hoy nadie puede predecir lo que va a ocurrir en la recta final. Ahora, en el equipo de Labastida insisten en que hay mano negra detrás de las encuestas. Insisten en el manoseo de las muestras, en la manipulación de la metodología. Ignoran lo que se ha vuelto obvio. La burbuja de la primaria priista no fue capitalizada por el candidato. Después de noviembre, Labastida tenía el empuje de la elección, la burbuja creada por esta batalla ganada de manera tan espectacular contra Roberto Madrazo. Pero en vez de seguir comportándose como un candidato en contienda, comenzó a actuar como un presidente electo. En vez de seguir peleando para ganar, se decidió a autocongratularse como si ya lo hubiera hecho. Y en vez de seguir buscando electores, se dedicó a cosechar los elogios de su propio partido. Y de pronto volteó la cabeza y vio que su contrincante está tan solo a una cabeza de distancia. Ahora, parte del problema de Labastida en este momento radica en su equipo, dado que dentro de él coexisten técnicos y tecnócratas, manipuladores y mapaches, el viejo PRI y el nuevo PRI. Y más que golpear a Fox o a Cárdenas, con frecuencia se golpean el uno al otro. Y más que atacar al adversario fuera de su propio partido, atacan al supuesto aliado de adentro. Y esta es una campaña bicéfala para Labastida. Tiene dos cabezas, una Esteban Moctezuma, otra Emilio Gamboa, que con frecuencia no se ponen de acuerdo. El primero insiste en que su estrategia de imagen es lo que ganó la primaria en noviembre y lo que le ganará la presidencia a Labastida, mientras que Gamboa afirma que su movilización de masas triunfó en la primaria y a eso hay que apostarle en esta contienda. Ahora, esta batalla dentro del equipo labastidista ha contribuido a una parálisis palpable. Hace unos meses, unos argumentaban que Labastida tenía que seguir dentro de los medios, seguir distanciándose de Carlos Salinas. Otros argumentaban que no valía la pena invertir en la campaña, una campaña que ya estaba ganada. Y como resultado, durante febrero y hasta, digamos, mediados de marzo, Labastida se convirtió en el hombre invisible de la campaña presidencial, en el Diego Fernández de Ceballos del 2000. Dicen que hubo spots de televisión que nunca salieron al aire, problemas internos de coordinación. El caso es que Labastida perdió el paso y de pronto volteó la cabeza y oyó el retumbar de los cascos de su contrincante. Ahora, ¿qué se debe, además de estos factores, la falta de despegue de la campaña labastidista? Hay una palabra que se utiliza con frecuencia para describir al candidato presidencial del PRI y es la palabra gris. Subsecretario gris, gobernador gris, embajador gris, secretario gris. Es un hombre que ha brincado de puesto a puesto sin pena ni gloria, sin victoria ni derrota, sin aclamaciones ni vituperaciones. No se le conocen ideas visionarias, pero tampoco manotazos furibundos.
ha estado en el proyecto político de 3 sexenios consecutivos y para muchos sigue siendo un hombre desconocido. Se dice que es un hombre decente, un burócrata trabajador, pero sus virtudes parecen ser las de un hombre bueno, no las de un político sagaz. Durante su paso por la administración pública ha ejercido el poder con ritmo lento y por ello en las 2 tareas críticas encomendadas a él recientes, su paso por Gobernación, Chiapas, Seguridad Pública, demostró una notable falta de avances. Como ha señalado Jorge Castañeda en su nuevo libro, hay políticos mexicanos que siguen jugando a la política de antaño, obedeciendo órdenes, siguiendo reglas, cuidándose. Y la Bastida parece estar llevando a una campaña de poco riesgo, de bajo riesgo. No ha logrado cómo definirse dentro de una elección atípica. Se le nota un poco temeroso, titubeante, haciendo política a la antigüita. Y estas características subrayan lo que entrañaría su llegada a la presidencia, un relevo generacional. Después de 3 sexenios en el Olimpo, estamos presenciando la hora crepuscular de la tecnocracia mexicana. Durante los últimos sexenios presenciamos la llegada al poder en México de una nueva clase política, la tecnoburocracia, que secuestró al Estado y lo remodeló. Los abogados le cedieron el paso a los economistas, la política le cedió el paso a la planeación, pero ese pequeño grupo de amigos, los apóstoles de la eficiencia, digamos, los gladiadores de la globalización, ahora está descubriendo en esta campaña presidencial que su futuro no está asegurado. Porque la Bastida es un economista, pero no es un tecnócrata por excelencia, digamos, sería una versión facsimilar. De llegar la Bastida a la presidencia, el país presenciaría un brinco al pasado en términos de la composición de la élite política. Veremos el regreso de los encanecidos, el retorno de los hombres que crecieron bajo el ala política de Miguel de la Madrid. Los labastidistas han dicho que el siguiente sexenio no se tratará de profundizar las reformas económicas, sino de aumentar las capacidades coercitivas del gobierno. Será un gobierno con menos tecnócratas y con más policías. Será un gobierno encabezado por un personaje que realmente no ha sido arquitecto de la política económica de los últimos años. Y los jóvenes bilingües y biculturales están llegando al final del camino y solo podrán llegar a viejos dentro del gobierno como compañeros de viaje, pero ya no como líderes de la caravana, ya no como chefs, sino como meseros. ¿Por qué? Porque el equipo de campaña de la Bastida es del PRI, los estrategas son del PRI, los operadores son del PRI. El partido y el candidato comparten la misma cama, la misma cobija, los mismos sueños. Y esa simbiosis entre partido y candidato no se había dado desde Miguel de la Madrid. Tanto Salinas como Zedillo tuvieron una relación tumultuosa, tormentosa con su propio partido. A ratos lo menospreciaron, a ratos lo utilizaron, a ratos lo cortejaron. Con Francisco Labastida veremos la reconciliación entre el posible presidente y su partido. Ahora, ¿será suficiente eso para asegurarle la victoria? La encuesta más confiable, la del periódico Reforma, marca una distancia de solo 7 puntos entre Labastida y Fox, la distancia más corta en cualquier elección presidencial que sepamos, dado que 1988 sigue siendo un hoyo negro. Si la brecha se cierra a 5 puntos, por ejemplo, el nerviosismo del equipo de Labastida se transformará en alarma. Ahora, existe la posibilidad real de que la campaña de Fox crezca lentamente en la medida en la que la campaña altere el mapa mental de los mexicanos. Ese mapa mental conocido por ustedes, en el cual se dice mucho que Fox recibirá el voto, pero la Bastida será el presidente. Ahora, con las encuestas recientes, Fox ha dejado de ser tan solo un bravucón para convertirse en un candidato creíble. La gran pregunta entre hoy y el 2 de julio es si Fox sabrá replantear su estrategia de campaña a tiempo, si sabrá combinar la intuición que lo caracteriza con las propuestas concretas, porque las lecciones de no hacerlo están ahí. Roberto Madrazo perdió la primaria del PRI porque no supo combinar la provocación con la
con la propuesta. Atacó a la Bastida, pero no logró dibujar su propia imagen. Le pegó tanto al otro que se olvidó de construirse a sí mismo. Madrazo escandalizó, divirtió, pero no fue eficaz. Y ese es el reto para Vicente Fox. Ahora, muchos mexicanos aplauden la imagen que Fox ha confeccionado con tanto cuidado. Muchos quisieran estar en sus botas, pero las virtudes de un sinnúmero de mexicanos las virtudes que muchos mexicanos aprecian de un político de oposición no son las que quisieran de un presidente. A la hora de regresar a casa, uno no quiere el chef estrambótico que produce delicias y a veces platillos indigeribles. Lo que uno quiere es la comida consistente, la sopa de fideos que se come normalmente en casa. Y a partir de hoy, Fox tiene que demostrar que es capaz de hacer eso. Tiene que concentrarse en ser más presidencial, menos combativo, más congruente, menos agresivo, más amable. Hay una regla muy clara en la política actual, que es una mezcla de entretenimiento, campaña y candidato, consultores, y es que el candidato más cálido y más atractivo gana. El que enfatiza su propia personalidad y solo de paso le pega al otro. El que une y reanima y alivia y cura. El que combina la emoción con la planeación y la autoridad con la serenidad. El que tiene el corazón bien caliente y la cabeza bien fría. Es cierto que los mexicanos quieren un fuerte, pero una buena parte del electorado conservador, y las encuestas lo demuestran, quiere que ese líder se vista de traje, que tenga pantalones, pero que a veces sean de mezclilla y a veces de casimir. Hay una parte del electorado que quiere el cambio y otra parte que le teme. Y si Fox quiere ganar, va a tener que hablar dos idiomas para dos grupos distintos. Va a tener que convertirse en lo que fue Cuauhtémoc Cárdenas en la elección del 97. Una oposición domesticada, esterilizada. Cárdenas en esa coyuntura no vendió radicalismo, ni patadas, ni venganzas. Ofreció el sol. Le importó más ganar que asustar. Y lo que Vicente Fox tendría que hacer hoy es precisamente eso, vender el optimismo. No lo ha logrado hacer hasta el momento. Exabrupto tras exabrupto, Fox le ha arrebatado las banderas del radicalismo al mismo Cárdenas, y los medios huelen la sangre, están al acecho, se lanzan a la yugular y olvidan la propuesta que muchas veces viene detrás de la retórica rabiosa. Muchos mexicanos saben, por ejemplo, que Fox se peleó con Diego Fernández de Ceballos, que habló de privatizar Pemex, que se lanzó a la batalla envuelto en la efigie de la Virgen de Guadalupe, pero pocos saben que tiene entre sus planes recortar la burocracia un 30%, que habla de la renacionalización de Pemex, que plantea una profunda reforma fiscal. Aquellos de ustedes que han leído su libro A los Pinos probablemente saben que es más sensato de lo que se pinta a sí mismo. Tendría que aprender en este momento el candidato Fox a hablarle a una diversidad de públicos con una diversidad de lenguajes. Hasta ahora se ha dirigido principalmente a los mexicanos maltrechos, pero tendría que aprender a hablarle a los que poseen para que no teman perderlo todo. A Fox le hace falta en este momento crítico de la campaña quizá encontrar un justo medio entre la espontaneidad y la estupidez. Un balance aristotélico entre sacar al PRI a patadas y concederle en victoria, otra victoria en bandeja de plata, tal y como lo hicieron otros panistas. Y es hora de que se busque, de que trate de buscar al electorado flotante, a los priistas desencantados, a los millones de mexicanos que votaron por Madrazo y a la mayoría silenciosa del cardenismo desencantado. Y también es hora de que haga lo necesario para que el PAN mismo no se convierta en su propio enemigo, que haga lo posible por tender puentes hacia distintas facciones del partido, y con ello podrá capitalizar en esta ventana de oportunidad que actualmente tiene. Ahora, mucho dependerá entre hoy y el 2 de julio de la manera en la cual reaccione un PRI amenazado frente a un candidato que va avanzando muy rápidamente, como es el caso de Fox. El PRI cuenta con un gran arsenal de armas a su disposición. Puede convertir a embajadores en asesores, puede girar instrucciones a presidentes municipales y a líderes empresariales, puede presionar a los medios y a los miembros del gabinete, puede repartir pollos y pagarés de Procampo. Como lo sabemos, el aparato
cuando quiere aplastar lo hace, y cuando la maquinaria quiere mancillar también lo hace. Es probable que durante los próximos meses el PIS se dedique a investigar cada uno de los negocios emprendidos, cada uno de los contratos firmados, cada una de las cuentas bancarias de cada uno de los amigos de Vicente Fox. Ahora, el PRI corre el riesgo de que las pedradas aventadas a Fox y al PAN regresen como boomerang con la fuerza de un meteorito. Porque cuando la Bastida acusa a Fox de beneficiarse del Fobaproa, abre un enorme flanco dentro de sus propias filas. Cuando la Bastida acusa a Fox de malgobernar Guanajuato, invita a realizar una autopsia del cadáver que dejó en Sinaloa. Ahora, si Fox aprende a reaccionar a los ataques con reflejos rápidos, con la cabeza fría, puede utilizar el lodo que le avientan para construir una fortaleza. Ahora, el reto para Fox proviene, como lo decía, no solo de su propio partido, proviene de ambos frentes, no solo del PRI, sino también de su propio partido. Hay panistas que quieren que gane y otros que no están seguros de que debería hacerlo. Hay panistas que prefieren vivir en la palestra crítica en vez de ser la palestra propositiva. Prefieren ser la conciencia del PRI que la conciencia del país. Y muchos de los tropiezos de la campaña de Fox devienen de la pugna permanente entre su partido y los amigos de Fox, entre la estructura oficial y la estructura paralela. Para avanzar, Fox ha tenido que crear oficinas propias, redes propias, su propio equipo. En la base, el PAN a veces lo apoya, a veces no. Diego a veces lo apoya, a veces no. Si el PAN no logra resolver su crisis de identidad con respecto a Fox, corre el riesgo de sabotear a su propio candidato. Corre incluso el riesgo de que Fox, de llegar a la presidencia, gobierne sin su propio partido. Finalmente, en la última pista de la carrera, trota rezagado Cuauhtémoc Cárdenas. Durante su paso por la regencia, adoptó el camino de la resistencia menor. En otras palabras, buscó alienar, trató de no alienar a ningún grupo y por ello no tomó ningún riesgo importante. Gobernó, como han dicho varios analistas, de muertito. Y para el final de su paso por la regencia había una percepción creciente entre la población que su regencia había conducido a la parálisis política. Al mismo tiempo, no hizo errores garrafales y su pragmatismo en la regencia sí contribuyó a evaporar la percepción pública de que un izquierdista en el gobierno conduciría a la destrucción del DF. Ahora, en muchos sentidos, el efecto demostración de la capital ha incidido en el desempeño negativo o la falta de apoyo a nivel nacional que ha tenido Cárdenas. Cárdenas y su partido ya no están siendo juzgados como lo fueron en el 97 con base en su autoridad moral, sino en la incapacidad que tuvieron para atacar los problemas de fondo del DF. Ya se oyen con más frecuencia las peticiones de la República por la capital. En otras palabras, que renuncie el ingeniero para beneficiar a Fox y que renuncie Santiago Krill, el candidato del PAN en el DF, para beneficiar al PRD. Pero este escenario es muy poco probable. El triunfo de Fox con la ayuda de Cárdenas implicaría la muerte lenta pero segura del PRD como partido. A cambio de algún puesto en el gabinete, sacrificaría años de institucionalización. El triunfo de Fox con la ayuda de Cárdenas implicaría el fin del monopolio que el PRD ha hecho del cambio democrático. El triunfo de la Bastida, en contraste, le permitiría a Cárdenas y al PRD mantenerse como una opción con banderas propias. Por lo que hoy Cárdenas se encuentra en la dolorosa paradoja de que para sobrevivir le conviene más asegurar la permanencia del sistema que contribuir a su destrucción. A pesar de Cárdenas mismo, el PRD va a la delantera en el Distrito Federal. ¿Cómo nos explicamos este fenómeno? En gran medida gracias a Rosario Robles, la jefa de gobierno, que gobierna con placer, se le nota a gusto dentro de su propia piel, se le percibe pisando fuerte. Si Cuauhtémoc Cárdenas hizo del arte de gobernar al DF un acto cotidiano de autoflagelación, Robles, por el contrario, gobierna
con ganas. Y no gobierna mejor que Cárdenas porque es mujer, sino porque tiene apetito de poder y don de mando. Cuauhtémoc Cárdenas es un gran mexicano, pero Rosario Robles es una gran política. A la regencia sonámbula comienza a despabilarse. Al ingeniero hay que reconocerle la integridad con la cual ha actuado, pero criticarle la ineficacia con la cual ha gobernado. A Rosario Robles hay que reconocerle la audacia con la que ha asumido el cargo, pero cuestionarle quizá en ocasiones el rumbo. Ese coraje de Rosario Robles se ha traducido en apoyo al candidato que actualmente va a la cabeza en las encuestas en el DF, que es Andrés Manuel López Obrador. La ventaja del perredista no es casual ni coyuntural. Refleja meses de trabajo, de hormiga, de activismo agitado, de campaña al vapor. Mientras Santiago Krill juega tenis y Jesús Silva Herzog mientras Jesús Silva Herzog juega tenis y Santiago Krill escribe artículos de opinión, López Obrador asiste a 10 eventos al día, con todo tipo de contingentes en todo tipo de colonias. Al frente de una agenda apretada, López Obrador se ha vuelto un mesías maniático. Con fama de buen operador, buen ejecutivo, el perredista avanza. Con un paso febril y una espada desenvainada, López Obrador se ha convertido en el arcángel Andrés. Quizá lo que lo distingue de sus contrincantes es la avidez, las ganas de ganar. Krill es el caballero de la contienda, Silva Herzog es el extemporáneo de la contienda, López Obrador es el hambriento de la contienda. Quiere ser jefe de gobierno y se le nota. Está dispuesto a pelear rudo y lo hace. Entre López Obrador y Krill, el electorado parece preferir al arribista por encima del aristócrata. López Obrador, curiosamente, está cosechando el voto antisistémico, el voto anti-PRI, el voto opositor. Por ello, los encuestólogos están detectando un fenómeno interesante en el DF, el voto dividido, el voto atípico. Quienes apoyan a Fox apoyan también a López Obrador. Hay un número creciente de mexicanos que votarán por Vicente Fox para presidente y por López Obrador para regente. Montado sobre la ola de oposición creada por Fox, López Obrador parece navegar hacia el puerto de la esperanza perredista. Para terminar, hay otras variables que creo que van a incidir en la contienda más allá de este resumen que he hecho de los candidatos y de sus campañas. Creo que una variable fundamental va a ser el estado de la economía. Estudios del voto revelan que los mexicanos tienden a votar su bolsillo y por ello el estado de la economía entre hoy y el 2 de julio será un determinante crucial de la elección. Durante los últimos 6 meses hemos presenciado el fortalecimiento de la economía mexicana, el peso se ha apreciado, la inversión extranjera fluye, los fundamentals, los aspectos fundamentales de la economía mexicana parecen estar en una buena situación. Los analistas están prediciendo un grado de crecimiento alto, Moody's le otorgó a la deuda mexicana grado de inversión, en fin. Quizá esto le afecte de manera positiva a la oposición. La estabilidad económica quizá se traduzca en apoyo a Fox, pero no lo sabemos. El espectro de otra sacudida sexenal parece haber sido exorcizado. Las vacas no están gordas, pero tampoco demasiado flacas. No hay inundaciones, pero tampoco sequías. No hay bonanza, pero tampoco colapso en puerta. Y quizá este horizonte sin calamidades permita al electorado votar por el cambio sin sentirse amenazado por él. Quizá Fox logre convencer al establishment mexicano de que esta oportunidad de votar por un candidato de oposición para la presidencia no traiga consigo una debacle económica. Ahora, otro de los factores que creo que va a incidir de manera importante en la contienda va a ser el desempeño de los medios. Como ustedes saben, frente a la ausencia de un poder judicial que funcione, de un Congreso con frecuencia dividido e ensimismado, los medios se han convertido en el gran democratizador. Y vamos a ver en las campañas de televisión, en la cobertura del radio y de los periódicos, cómo se libran las batallas políticas y los candidatos ganarán o perderán apoyo conforme se desempeñen
desempeñen en los medios, y para eso quizá los siguientes debates presidenciales que presenciaremos serán factores decisivos en la manera en la cual ese voto incierto apoya a uno u otro de los candidatos. Ahora, esta visión que he presentado de los candidatos, de sus campañas y de los partidos, ¿cómo se inserta en una visión más amplia del sistema político mexicano? Todos sabemos que México se está convirtiendo en una democracia electoral. Les habrá dicho a ustedes José Woldenberg, los partidos compiten en un terreno más nivelado de juego, las autoridades electorales son vistas como imparciales. Los mexicanos están decidiendo su destino en las urnas y se están convirtiendo cada vez más en votantes, como en electores similares a los que existen en democracias consolidadas, cuyas actitudes pueden ser analizadas y hasta cierto punto predecidas. El fraude electoral, la política de la manipulación está cediendo el terreno a la competencia y a la vigilancia. Sin embargo, todavía hay muchos mexicanos que ponen en tela de juicio la profundidad de los cambios y la sinceridad del PRI para reformarse a sí mismo. Muchos analistas, columnistas, actores políticos se muestran escépticos frente a los cambios que han ocurrido. Frente a la primaria del PRI, por ejemplo, hay muchos que han dicho fue solo un dedazo disfrazado, misma sustancia, diferente estilo. Hay otros que argumentan que lo reverso, que es exactamente lo opuesto, que el presidente y el PRI han corrido un verdadero riesgo en los últimos años y que se encaminan hacia una reforma profunda, verdadera, en los años que vienen. Y este debate refleja un debate más profundo que ocurre dentro del país en torno a la transición. Para algunos, la transición de México a la democracia ya ha ocurrido, se requieren algunos cambios logísticos, cosméticos, pero la transición está ahí. Para otros, la transición solo ocurrirá cuando el PRI pierda la silla presidencial y el control del poder ejecutivo. Y no existe una respuesta consensual a esta pregunta porque depende de la manera en la cual cada uno de ustedes define y concibe a la democracia. ¿La democracia es tan solo elecciones libres y transparentes o implica también remediar las profundas desigualdades sociales que existen dentro del país? ¿La democracia va a llegar a México tan solo si llega al poder ejecutivo un partido de oposición o existen otros retos importantes que hay aún que resolver? Seguimos como país debatiendo estas preguntas para las cuales no hay respuestas consensuales, pero quizá solo sabremos que la transición ha ocurrido cuando la pregunta de que si es necesario que el PRI salga de la silla presidencial para que ocurra la democracia se vuelva una pregunta irrelevante. Mientras tanto, la capacidad del PRI para mantenerse en el poder o la capacidad de la oposición para arrebatar ese poder y ganar la silla presidencial, eso no, nadie puede predecirlo en este momento, más allá de las especulaciones que he compartido con ustedes hoy. Ese desenlace incierto va a estar determinado por los candidatos y sus campañas, por las estrategias y los estrategas, por los medios y por el mensaje. Zedillo, muchos lo han dicho, es un presidente con buenas intenciones, pero hay muchos dentro de su partido que no lo son. El PRI tiene nuevas reglas, pero viejos jugadores. La oposición está fortalecida, pero dividida. Y hay mucho en juego, y por ello es probable que durante los próximos meses veamos una contienda cada vez más feroz. Como la contienda lo revelará, entre hoy y el 2 de julio, el ensayista inglés Samuel Johnson tenía razón cuando dijo que la política es fundamentalmente el descubrimiento de quién odia más a quién. Muchas gracias. Y abro el foro para preguntas.
doctora. Me gustaría preguntarle si considera usted que será un factor decisivo que el PAN concentre sus fuerzas en ganar el voto duro del PRI, que yo considero que es el campo. Yo creo que el voto duro del PRI es inganable, por eso es voto duro. Creo que gran parte del éxito o el fracaso de Fox va a ser precisamente arrebatarle el voto flotante al PRI, el voto de los simpatizantes priistas, el voto de aquellos que en ocasiones votan por el PRI, pero que en ocasiones también han votado por la oposición. De hecho, Vicente Fox en esta semana ha dicho que ese es el voto que le interesa conquistar, el de aquellos priistas que se sienten descontentos con el desempeño de su partido o que no apoyan al candidato en turno. Quisiera saber qué papel juegan en estas elecciones candidatos como Muñoz Ledo, Rincón Gallardo y Camacho Solís. El papel del entretenimiento. creo que juegan un papel menor. Creo que los tres en algún momento pensaron que podrían obtener más apoyo popular del cual han visto que no han logrado obtener. Yo creo que cuando Manuel Camacho se lanzó a esta contienda, pensaba que su popularidad era suficiente como para garantizarle, él decía, entre 5, 7, 9% del voto. Si sigue en la contienda de manera independiente, si no se une a la candidatura de Cárdenas, es probable que su partido no logre ni el 2% que le garantizaría la permanencia del registro. Y el caso es aún más difícil para López Obrador y para Muñoz Ledo y para Rincón Gallardo. No me sorprendería que en las últimas fases de la contienda electoral tanto Muñoz Ledo como Camacho se unan a la propuesta de los partidos más grandes. Muñoz Ledo probablemente con Fox y Manuel Camacho probablemente con Cárdenas. Si quieren ver cómo se va a determinar quién se va con quién, analicen quién ataca a quién en el siguiente debate electoral, porque ahí va a quedar claro. Si Muñoz Ledo trata muy bien a Fox, pero se lanza contra Cárdenas, como es probable que suceda, eso va a ser una demostración de en dónde están sus preferencias políticas y a qué tren quiere él enganchar su vagón. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, siento que hay una presión social y una presión en la comunidad internacional para que haya ya un cambio en la presidencia de la República hacia un partido de oposición. Se dice que el PAN y el PRI han pactado en muchas ocasiones, y PAF es una. Hay quienes aseguran, panistas, que el caso de la gubernatura del estado de Guanajuato también fue un pacto, una alianza. ¿Hay la posibilidad de que haya un pacto en la presidencia? Es decir, creo que al mismo PRI quizá le pueda convenir que la gente creamos que ya hay un poco más de democracia, que la comunidad internacional también se sienta más segura en México. ¿En su opinión, cree que existe la posibilidad? La posibilidad de que el PRI vea que va a perder la presidencia y entonces negocie una transición tras bambalinas con el PAN para que el PAN asuma la presidencia de una manera que no provoque olas. No, veo eso como muy poco factible. Los priistas, lo hemos visto a lo largo de la historia, no ceden el poder con amabilidad. Y también Vicente Fox lo ha dicho, que si él pierde con menos de 3% del voto, que va a lanzarse a las calles para exigir una anulación de la elección. Yo creo que ese es el peor escenario posible para los miembros del IFE y para el país mismo. Y creo que por eso hay preguntas como la tuya en cuanto a que quizá debería haber una transición pactada. Pero creo que estamos ya demasiado... Fox está demasiado cerca de la silla presidencial, demasiado cerca en las contiendas como para negociar. Creo que él en este momento quiere seguir lanzándose por la misma ruta por la cual ha estado. Doctora, usted mencionó que la declinación de Cárdenas a favor de Fox causaría un colapso lento del PRD. Yo quisiera preguntarle si, bueno, este escenario es poco probable, pero
si ocurriera, ¿podrían los factores Amalia García, Rosario Robles, López Obrador contener ese colapso del PRD? Yo creo que Rosario Robles sí, pero a Rosario Robles le queda muy poco tiempo dentro del gobierno. Hay analistas que ya están argumentando que Cárdenas se va a salir, que ha dado indicaciones de ello, que si se lee entre líneas su discurso, que es ahí hacia donde se encamina. Creo que el único escenario en el cual lo haría es si le queda absolutamente claro que López Obrador va a ganar la capital. Entonces López Obrador tendría que estar muy por encima de sus contrincantes y en este momento solo hay creo que 3 puntos de distancia entre él y Silva Herzog. Doctora, buenos días. Buenos días. Yo tengo una duda, a mí se me hace muy interesante cómo está todavía la legitimidad de la Bastida. A mí no me queda muy claro esto de que haya sido un proceso realmente limpio por todo el desplegado de financiamiento que hubo detrás de él, los medios cómo ayudaron a fortalecer la idea de la Bastida, al menos cuando uno veía los penales, no me queda muy claro. Y lo tomando en cuenta esta idea que dice usted de que la Bastida tiene en el PRI su cobija, su cama, y toda su casa y todo esto, pues no habrá algo ahí de que mano negra, yo siento que sí hubo cierta mano negra en el proceso y realmente la Bastida sí había como que el dedazo por ahí escondido. Bueno, el consenso entre la mayor parte de los analistas es que la primaria tuvo algunas irregularidades, por ejemplo, un nivel de participación muy alto que no ha sido posible comprobar. Por ejemplo, el corresponsal del New York Times, Sam Dillon, pidió acceso a todas las boletas electorales para constatar en sitios donde él había estado presente y vio muy poca afluencia de votantes, constatar si había sido cierto o no que habían asistido a las urnas. El PRI se negó a entregarle las actas. Ahora, lo que sí quedó claro es que fue una primaria en la cual el ganador ganó por mucho y que sí hubo una participación, quizá no de 8 millones de electores, de 10 millones, pero quizá de 5 o 6. Y el simple hecho de que el perdedor se haya doblegado frente a la fuerza de las circunstancias sin crear un desgajamiento importante dentro del PRI, eso es lo que le dio al PRI la legitimidad que ahora utiliza para decir que llevó a cabo un experimento democrático. Hay aquí unas preguntas que me mandan. ¿Considera que para México es importante tener un partido de izquierda? Absolutamente, somos un país con más del 40% de la población vive en la pobreza. Es indispensable como contrapeso a la centro-derecha, como vehículo para la expresión de agravios de los pobres. Tener una izquierda moderna, funcionante, pensante, y me parecería incluso peligroso para el escenario mexicano que desapareciera o se debilitara profundamente la izquierda. Dice aquí, escuché a Vicente Fox en un programa de televisión y me parece que está utilizando de manera inteligente el hecho que Cuauhtémoc Cárdenas no está próximo a ganar la elección. Fox ha capitalizado sobre el hecho de que las encuestas colocan a Cárdenas en su nivel más bajo de apoyo en 10 años. ¿Por qué? Porque ahora él tiene la posibilidad de convertir esta elección, y es lo que está haciendo, en un referéndum para el cambio. Es decir, es que no soy yo contra Cárdenas, es ustedes, electores de oposición, tienen la opción real de cambiar el sistema y está claro que lo van a poder hacer conmigo. Está invitando a los electores de Cárdenas a cambiarse de partido y a tener un voto útil, como lo mencioné anteriormente. El voto útil ya no serviría si se otorga a Cárdenas, sería un voto desperdiciado en alguien que tiene entre 8 y 9% de las preferencias electorales. Sí, tengo una pregunta. Hemos hablado, aquí el compañero habló de lo que es legitimar los partidos últimamente, o el gobierno, todos los candidatos han hablado de lo que es las propuestas para hacer plebiscitos o referéndum. Esto yo creo que ante la imposibilidad del gobierno de legitimar sus acciones,
y todos los candidatos lo han visto y por lo tanto han propuesto las figuras tanto del plebiscito como del referéndum. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el gobierno? ¿Hasta dónde hay un divorcio entre el gobierno y el pueblo que todos los candidatos han tenido que recurrir a esas figuras? Yo creo que utilizan la posibilidad del referéndum como un caballo de batalla en la elección. Es una manera de decir, nosotros sí vamos a escuchar verdaderamente al electorado. Ahora, es un arma de dos filos, porque el electorado no siempre tiene la razón o tiene la mayor inteligencia en coyunturas críticas. Si hicieran un referéndum actualmente en la ciudad de Miami, Elian González jamás vería nuevamente a su padre, y legal y moralmente eso sería lo incorrecto. Creo que los políticos que utilizan actualmente la figura del referéndum y el plebiscito probablemente moderarán su tono o cambiarán de idea de llegar al gobierno, porque se darán cuenta de lo peligroso que puede ser utilizar esto. Hay otras maneras de fortalecer la participación ciudadana, de construir puentes entre el gobierno y el electorado. El PRI no ha hecho un gran esfuerzo por hacerlo, pero hay maneras en las cuales la democracia lo hace. Y creo que antes que recurrir a esas figuras deberíamos fortalecer las vías institucionales que actualmente existen y que funcionen mejor esas que existen. ¿Qué posibilidades le daríamos a los candidatos con su equipo de trabajo? Creo que es parte de su fortaleza o de su debilidad, ¿no? A mí me asustaría muchísimo que un Cárdenas llegara a la presidencia de la República, en el supuesto de que pudiera hacerlo, con un Martí Batres al lado, ¿no? En el caso de Fox, veo en el gobierno de Guanajuato una brillante actuación, pero no veo grandes escenarios con las personas que se quedaron a suceder. Uh-huh. ¿Fox tendrá candidatos suficientes para llenar un gobierno federal? Pues yo creo que ese es un problema para el PAN, es un partido de abogados, no de economistas. Y yo creo que por ello, y debí haberlo mencionado en mis comentarios, una de las estrategias que Fox debería seguir en este momento, y creo que lo ha hecho tras bambalinas, es, por ejemplo, promover un acercamiento entre él y la tecnocracia que se queda. Simplemente para tener operadores que manejen a nivel, digamos, administrativo, operativo, de manera cotidiana, las principales riendas económicas. Existe un servicio civil de carrera, de facto, en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, y creo que Fox podría aprovechar eso. Pero el problema que padece no solo él, sino la oposición en general, es la falta de experiencia en el gobierno. Pero eso creo que no es un argumento válido para inhabilitarlos, porque si no, jamás llegarían al poder. La experiencia solo se adquiere gobernando. Y creo que, por ejemplo, el caso de Rosario Robles ha demostrado que existen personas inteligentes, capaces en la izquierda y que se puede gobernar de manera eficaz con ellas. Doctora, ¿qué clase de proyecto nación considera usted más adecuado para disminuir la pobreza y vivir con una mayor justicia social en México? Creo que en el próximo sexenio el tema de la desigualdad se va a convertir en uno de los temas cruciales para este país. Ya lo empezamos a ver, prominentes líderes empresariales hablan del otro México, del segundo México, el hecho de que ustedes viven en el México que funciona, el México del centro y el norte, vinculado a la economía estadounidense, con una cultura política y económica muy distinta del sur, bilingües, biculturales, parte del México globalizado. Pero existe el sur del país que está quedándose cada vez más atrás de lo que está ocurriendo en el resto del país. Y creo que por ello vemos en el discurso de Fox esta idea de que hay que proveer incentivos fiscales para empresas que se vayan al sur, que hay que hacer una profunda reforma fiscal con efectos redistributivos. Incluso los lemas de la campaña de la Bastida van hacia eso, computadoras e inglés, en otras palabras, nivelar el terreno de juego entre los mexicanos. Ahora, ¿qué visión de país va a ser la más adecuada? Pues yo creo que no hemos tenido muchas opciones en el pasado por la profundidad de las crisis económicas que hemos vivido en términos de pensar en un proyecto más redistributivo. Pero ahora veo que
y mantengo los dedos cruzados, y me imagino que ustedes también, que el futuro económico de México se ve con mayor optimismo, con mayor estabilidad, y eso va a permitirle a cualquier gobierno un margen más amplio de maniobra en torno al combate a la pobreza, la promoción de la educación y la promoción del empleo, ¿no? Cosas indispensables, quizá el factor educativo siendo el más importante de largo plazo. Doctora, ¿qué probabilidades de usted de que en un futuro en México se realicen las segundas rondas en los procesos electorales? Yo creo que si en esta elección vemos, si esta elección es muy problemática en ese sentido, si la victoria de La Bastida, por ejemplo, es solo de 3 puntos y Vicente Fox se lanza a las calles, eso va a crear un incentivo muy grande en este país para discutir el tema de la segunda ronda. Y creo que el ejemplo de Perú va a ser un ejemplo que se va a utilizar para apoyar esta idea en México. De no haber una segunda ronda en Perú, ese país actualmente estaría en medio de un profundo caos político. Y el hecho de que existe una ruta institucional para resolver el problema como una segunda ronda, creo que va a tener un efecto de demostración sobre México y sobre otros países. Doctora, una pregunta. Pues de darse un cambio, que saliera el PRI del poder y entrar cualquier partido, no por marcar alguna preferencia, PAN, algo, PRD, si entrara un nuevo candidato y no satisfaciera las expectativas que tiene todo el pueblo mexicano hacia el cambio, ¿usted qué cree que ocurriría para el próximo sexenio o durante el sexenio que no funcionara? Haríamos lo que hacen todas las otras democracias del mundo, sacaríamos a los que elegimos y buscaríamos a unos mejores, como se dice en Estados Unidos, we throw the bums out, en el escenario más positivo. Simplemente se apoya a quienes, se recompensa a quienes han hecho una buena labor y se recrimina o se castiga a quienes no lo han hecho. Ahora, en un escenario menos optimista, pues presenciaríamos el desencanto con el proceso democrático mismo. Creo que le hemos apostado demasiado a la democracia, le hemos colocado encima demasiados adjetivos y demasiadas cosas que quisiéramos que resolviera, cuando de hecho es un proceso, no es una ruta por la cual se transita diariamente, no es el destino final al que se llega.